Lo leen. El Estatuto de Autonomía propugna como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político para todos los andaluces. Y le ponen música. Los más crecidos nos enseñan. Hubo una gran manifestación para pedir precisamente una autonomía. Y después de todas esas manifestaciones hubo un referéndum donde los andaluces dijeron sí. Se lo saben incluso con 9 años. El estatuto se aprobó en 1981. Como era una nacionalidad histórica, se formó como comunidad autónoma. ¿Y para qué sirve el estatuto de autonomía? Para tener más libertad. Para que nos gobiernen los políticos. Ellos encarnan el presente y el futuro de Andalucía. Y estos otros dialogan con el pasado reciente, el que vivió la génesis de la autonomía. En el 81 nació mi hijo mayor. En el 84 nació el segundo. Y en el 89 nació el tercero. Pues yo en el 81 ni había nacido. Feliz. Forman parte de los talleres intergeneracionales que se desarrollan en Linares todo el año y ahora con motivo del Día de Andalucía. El objetivo es aprender los unos. Porque nos estuvieron contando cosas del 41, tú eras del 41. De los otros. Te da vida, te rejuveneces, te sientes activa, te sientes viva. Y se estrechan lazos. Son muy agradables y nos aguantan muy bien, ¿sabes? Nos aguantan muy bien la añoñadilla nuestra. Son la suma de lo que es Andalucía desde Jaén, pero unidos por la historia y por las historias.